Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Atentos porque sé lo que estaréis pensando. ¿Qué ocurre, frank ¿Cómo te estás moviendo? ¿Si tienes las manos aquí? No, no es una partida de en directo, no es una partida en live. Lo ha sido. Ahora os lo explicaré, pero no os la estoy trayendo en live. No tenéis nada, ni mini mapa, ni balas, ni vida. Está sacado del modo cine. Básicamente estaba grabando, chicos, y qué ha pasado que no le daba al botón de rec, pero la partida me la he grabado entera y me la he comentado entera, eh, no penséis que simplemente he cogido y digo, voy a comentar esta partida de modo cine, no, no. Esta partida la estaba comentando, por desgracia para mí, la estaba comentando toda la partida entera. Podría haberme grabado otra, sí, pero no quiero perdérmela por un par de razones que ahora veréis, ¿vale? Vais a ver una partida, última partida de la temporada 5, por cierto. Mañana, temporada 6, chicos. Muy atentos al canal, puede, que puede que tengamos o vídeo o cuidado ahí. Directo puede ser también que tengáis en el canal, así que estar muy atentos. Muchas veces, muchas veces, he ganado partidas que no estaba grabando, obviamente. Y algunos de vosotros, cuando las pongo por Instagram y tal, que me hago muchas kills, me decís, oye, Fran, súbelas igualmente. ¿Tienes el modo cine para algo? Para algo está el modo cine. Y nunca me ha hecho como. De subirla, ¿no? Las guardaba y tal, pero nunca las subía. Aún así esta se lo merece. Fijaros, aquí me he cargado a uno. De repente viene el otro que me está haciendo ahí la trama en el armario y me lo cargo con el subfusil. Ya hemos limpiado toda la zona. Estoy jugando con mi hermano, por cierto. ¿Vais a ver de dúos, vale? Estoy jugando con mi hermano. Aunque luego le pasa algo a mi hermano que veréis. Pero de momento, oye. De momento somos dos. La partida chicos es una partida muy tocha, es una partida que a mí me ha encantado, de verdad que me ha gustado muchísimo, por eso la tenéis. Pero sinceramente me da una rabia el no grabarla cuando lo he visto, que no la había grabado, digo, mamá mía. Bueno, lo voy a comentar, aquí estamos, limpiando todo, solo nos quedan estos dos, mi hermano me dice, tenemos gente detrás, le viene uno por la izquierda, se lo carga y me dice otro arriba, a mi hermano lo tumban y el otro, el tío de arriba, le meto, yo digo, pero si le he metió Hechos, le he metió normal. Digo, este tío está reventado, hago un poquito de prefire ahí No me sale bien el prefire, digo, me lo voy a comer Se me dio aquí un poco, pero lo conseguimos matar No hay problema, lo conseguimos matar Por cierto, si veis algunas movidas que se rayan o tal Es por el modo cine, como esto, por ejemplo Que no se rompe la valla y la cruza, igual esto es el modo cine este Que esto va como va Aquí reívo a mi hermano, chicos, ahora lo veréis Y ya de aquí nos disponemos a pirarnos hacia otro lado Por cierto, la he cortado a partida obviamente no me voy a tirar aquí 25 minutos haciendo el canelo Porque hay también trozos que son bastante aburridos Que ahora veréis Pero aquí, revío a mi hermano Y nos vamos ya directamente a las grietas de la cabeza de rubi esta que tenemos por aquí ¿Y qué pasa, chicos? ¿Qué hacemos cuando pillamos una grieta? Pues obviamente lo de siempre Cogemos la grieta, vamos a buscar a Peña A ver dónde hay ¡Ahí hay gente! Cuidado que no hay gente solamente en plan por haber Sino que se están enchufando una de locos Obviamente nosotros vamos a la chicha Vamos a pegarnos y allí que íbamos. Enganchamos la Scar. Veo a un tío en el suelo ahí tumbado. Digo, pa pa pa. Digo, lo remato. No pasa nada. Aquí va el siguiente. No le pego ni un tiro. Pero hay que acordarse que se están dando dos teams de dos. Así que hay que tener cuidado. Este tío empieza a dispararle. Lo típico. Me pone la pared. Me pone la pared. Me pone la pared. Deja de ponérmela. Cambio sin querer. Me equivoco. Le doy una bala que me quedaba en las cars. Luego me lo cargo con la escopeta. Aquí, mi hermano, me dice: cuidado que me están reventando. Digo, salte de ahí que te ayudo. Me cargo a ese tío también que estaba reventando a mi hermano. Vais a ver que esto esta parte es por lo que quería que la tuvieseis en el canal. Es súper, súper frenética. Aquí, a mi hermano, lo tumban. Yo le digo: mira, me quedan 20 de vida. No puedo hacer nada. Porque si salgo de aquí estoy muerto. Porque venían otro team de dos. Aparte de los dos que hemos volado, venía otro team de dos a matarnos. Me he hecho el bidón. Ya saben dónde estoy. Aquí me enchufan. Empiezo a saltar de la balao mientras ponía paredes. Porque si me disparan los dos, algunas balas entran. Digo, mira, aquí detrás no tengo nada. Me voy por abajo. Voy a ver si se la puedo liar. Y a ver qué es lo que ocurre aquí. Este team de dos que nos ha venido aquí de listos. Venga, le meto una, le meto otra, le meto otra de 118. Y ya digo, oye, o no te mueres ya o te mueres. Me viene el compañero, me cubro un poquito. Le hago un poquito la trama aquí por el lado. Le meto una, le meto otra. Y a la tercera ya también se va al suelo. Me habían dejado bastante tocados. Pero me estaba disparando otro equipo desde la colina. Cuidado ahí. Que aquí no había terminado todo. Estaba tan tocado y había un bidón ahí delante. Que digo, tengo que curarme como sea. Porque como ahora me venga otro equipo, es imposible que los mate, ¿vale? Entonces lo que yo he hecho es: me voy para atrás, me pongo una hoguera que tenía. Me curo 50 de vida que da la hoguera si no me equivoco. No me da para pillar el bidón ni de coña. Porque el bidón está ahí delante. Y si pillaba el bidón, un tiro me mataban. Estaba 30, 35 de vida. Algo así, de si nascar Estoy muerto. Así que tengo que irme para atrás. Sé que me vienen. Así que intento pillar un poquito de ventaja aquí yendo ya por ellos. Uno está en blanco que le acabo de pegar. Aquí me la harían un poquito. Este es el de que está en blanco. Al otro le meto 44 también. Digo, venga, venga, a ver si te puedo tirar. No consigo tirarlo. Pero digo, vas a venir y le meto un headshot mientras construyo este headshot. Ha sido bestial. Mi hermano estaba pegando unos gritos de locos. Lo que pasa es que no, no se ha grabado. Me meto este bidón, chicos, que también me habían dejado reventar. Y en este momento quedamos cuatro en la partida. Aquí viene el team de dos. Obviamente no podían pegarse entre ellos. Tenía que ser un team de dos que vienen a por mí. Les pillo un poquito de altura por arriba aquí. Me cargo a uno, me viene el otro también, le pego, me están dando aquí de lo lindo, pero ¡plas! ¡Ahí me la cubre! ¡Vale, pego uno! No muere. Otro ahí estáis ahí reventado. Me daba algo. Digo, dejarme en paz un rato. Por favor, dejadme en paz un rato. Ya solo me quedaba uno. Solo quedaba un tío. Aquí se había liado de locos. Solo me quedaba un person. Pillo el Barretaco Que estos es de locos, ¿cómo va ese barret? Pillamos el barret. Tengo el loot a saco. Y ya llevo media hora, aquí ha pasado media hora después. El tío no aparecía por ningún lado. Yo aquí reventando los árboles, reventándolo todo lo típico, te quedas uno para uno contra un ratilla bestial. Le digo, este tío no va a salir... No va a salir. Y la zona se había cerrado justo hacia Balsa. Y aquí es cuando yo pienso y digo, ¿sabes qué te digo que no vienes? Pues me voy hacia la zona y ya vendrás. Construyo un poquito por aquí con el metal. Y qué pasa? Que si caigo, obviamente, al ser Balsa Botín como está ahora mismo, no tiene daño por caída. Y podría empezar a pegar saltos ahí, no pasaría nada. Me disparan por la espalda. Cuidado que me dispara por la espalda y ya he visto dónde está nuestro amigo. Le meto un tirito ahí. No pasa nada. Pero me intenta tirar. Ahora veréis cómo empieza a venderme RPGs. Y cuando me mete RPGs, digo, una partida tan épica tiene que terminar de forma épica. Tengo que meterle un tiraco de locos con el barbe. Me tira RPGs, digo, tira, tira. Que te destruyo, Pepe. Bestial partida, chicos. Y aquí ya estaba diciendo yo: voy a tocar el cuerno. Y voy a darle la bienvenida a la temporada 6. Sí, claro, yo estaba diciéndolo, pero no lo estaba grabando, que era lo importante. Pero bueno, chicos, 12 kills al final. Ahí lo tenéis. Espero que os haya molado el vídeo. Tenía que tener esta parte en el canal. Mañana, vídeo directo de la nueva temporada. Si es que está. Pues no sé exactamente cuándo sale. Sé que sale mañana. Pero no sé a qué hora. Porque esto de los horarios es una locura. Así que, chicos, dejad un buen like. Y nos vemos en la próxima. Adiós.